Como medio público, medio que todo somos. El mundo hable, claro. Como medio. Pues mira, yo no soy nadie para decirlo, pero yo creo que un caballero debería disculparse de haber hecho esto. Total. Oh my gosh. Hola, hola. Soy yo, Carol Villamitas, que encienden ese brasero. ¿Qué les parece todo el pochinche que ha generado Lupillo Rivera con su amiguita? Platiquemos. Por si no están enterados de lo que pasó, haz clic en el link que aparece arriba para que te enteres de ese supuesto romance del Toro del Corrido y su amiguita Shirley Arroyo, quien también es amiguita de la ex esposa Mayeli Rivera, o mejor dicho, Mayeli Alonso. Ayer el Gordo y la Flaca publicó una serie de posts en las redes sociales afirmando que Lupillo ya tenía novia y que estaba a punto de casarse porque le había dado hasta anillo a esta chica, o mejor dicho, amiguita. Lupillo, a quien le va a crecer la nariz de Pinocho por mentiroso, dejó entrever que el programa de Univision lo había vetado de su Instagram por publicar un mensaje en donde desmentía la nota. Sin embargo, omitió contar que las críticas que lo engancharon respondiendo a varios mensajes le había provocado publicar el número de teléfono e incitar a los fans a que llamaran para defenderse a la reportera María Hurtado, quien le hizo la entrevista en el Premiere. Fue ahí cuando el programa de espectáculos decidió cerrar los comentarios a esas publicaciones. Ayer el Gordo y la Flaca amenazó a Lupillo. Y tengo que aclarar y decir de que así lo estoy entendiendo yo. Esa es mi opinión. Que sí es una amenaza contra Lupillo con una demanda por invasión a la privacidad. O si no, ¿para qué llamar al abogado? Publica su número de celular en un claro abuso de privacidad. Interesante notar con respecto a revelar, por ejemplo, el celular privado de alguien en las redes sociales. Es que como en una calumnia estás diciendo una mentira de alguien, aquí pues no es mentira, ese es su celular. Entonces no puedes demandar por calumnia, pero puedes demandar por invadir la privacidad de la otra persona. ¿Me explico? Entonces eso les causa una invasión de su vida privada. Al exponer Lupillo de esta manera a María Hurtado e incitar a sus fanáticos a que estuvieran en su contra, la producción de nuestro show decidió bloquear todos los comentarios que se hicieran en esa publicación para proteger a nuestra reportera de un sinnúmero de llamadas no deseadas. Luego en el Instagram del programa se publicó de que Lili le exigía una disculpa pública a Lupe. Yo creo que Lupillo pueda tener cierto enojo con el Gordo y la Flaca, no por nosotros. Creo que el hecho de que Mayeli haya dado dos exclusivas a nuestro programa para hablar del problema tiene que molestarle, Tania, porque en el momento que está pasando y al él no querer hablar en cuanto pasó todo esto, le cayeron reporteros atrás, todo el mundo ha preguntado, han tratado, y Lupillo se mantuvo en todo momento con la boca cerrada. Bueno, excepto cuando Mayeli amenazó al pobre paparazzi este que lo siguió hasta la casa, okay, que le dijo hasta lo que se iba a morir. Pero no se ha puesto a hablar del problema personal. Y eso. Entonces, a lo mejor, no lo conozco también como para decir este hombre jamás va a hablar de esto, pero me parece que Lupillo como hombre... Explotó. Hasta lo peor que le han dicho, que si los tríos, que si él, que si otro... Él se ha mantenido al pie de la letra. Mayeli, Mayeli fue más fácil a lo mejor... explicar lo que había pasado, porque como mujer, según ella, se sintió como que él no había defendido lo que pero pasó. Pero Lili, no por muy... Ya todo esto lo vivimos. Entonces, pero Lili, yo creo por que muy él... enchilado que estés y muy enojado y muy molesto, no publicas el teléfono de una profesional como María Hurtado. Claro. Total. Y no lo no se hace. No, María Hurtado no tiene nada que ver con eso. Realmente es en contra de ella, que lo único que estaba haciendo era su trabajo, que la conoce Lupillo Rivera desde claro, hace pero muchísimo estoy buscando tiempo. ¿Cuál es el bueno, o sea, lo que... provocó todo puede esto. Haber sido que sí siente Lupillo en estos momentos como cierta animadversión contra nuestro show por lo que tú dices, porque Mayeli no sé. Ha estado hablando, sí. Pero Mayeli ha estado hablando en El Gordo y la Flaca de igual manera que nosotros se lo hemos propuesto a Lupillo Rivera, porque es que nosotros no solamente hemos contactado a Mayeli para que nos dé una entrevista. Pero nosotros queremos que todo el mundo hable. Nosotros queremos ir. No, y como medio objetivo que todo el mundo hable, claro. Y como medio objetivo. Pues mira, yo no soy nadie para decirlo, pero yo creo que un caballero debería disculparse de haber hecho esto. Total.
total. Y miren, el teléfono de Tania Charri, por cierto. Lupillo tiene mi teléfono, ni se le ocurra publicar mi hombre, teléfono. Hombre, a ti sí te cae, bueno, no, todo el mundo encima. Gracias, Tania. Ay, okay. Lupillo, poco a poco. Vamos a una corta pausa. Una disculpa para María. Sí, por favor, Lupillo, la necesitamos. Pobrecita María. Los fans de Lupillo lo protegieron y defendieron con los dientes, con las garras, dejándose llevar solamente por la parte de la historia que había contado Lupillo. Y se le lanzaron a Lily Estefan. Los usuarios de las redes sociales le recordaron el proceso de divorcio y cómo pidió respeto para su familia durante este tiempo. La gente lo ve como una doble moral de parte de la conductora, ya que fácilmente Lily habla de la vida de los demás, pero de su vida personal no ha ahondado en detalles, no nos ha contado cómo terminó el divorcio, no ha explicado cómo están los bienes, no nos ha contado cuánto le van a dar, cuánto le van a los hijos, qué es lo que ella está exigiendo. Inclusive, dentro del debate del programa El Gordo y la Flaca, Estefan sacó el tema de que Rivera no ha hablado abiertamente del divorcio y que a ella quiere que todos hablen. En sus palabras, como ustedes lo escucharon, digo, nosotros queremos que todo el mundo hable y el público quiere que todo el mundo hable. No, hombre, ¿cómo te atreves a estar exigiendo, pidiendo que la gente hable, que el mundo hable mientras tú guardas silencio? Esas palabras encendieron y me encendieron a mí, no solamente a los cibernautas, porque digo yo, ¿cómo es posible de que estés tú pidiendo? Que es sinvergüenzada, mis llamitas. Pero miren ustedes que al público no se le engaña. Miren ustedes la serie de comentarios que dejaron los cibernautas contra Lily Estefan. Como podemos ver ahí, le están exigiendo de todo, de que hable, que por qué no cuenta lo de ella, que por qué exige. Lo mismo que les estoy diciendo yo a ustedes. Aquí los está leyendo, se los estoy dejando aquí en pantalla para que puedan ver cada uno de ellos. De todo, que por qué es que viven de la desgracia ajena. No, hombre, si le está cayendo duro. El mismo Lupillo, quien ya no está vetado de la cuenta del programa, entró al mitote. Y en una serie de posts habló con algunos fanáticos y a unos haters, vamos a decir, que se fueron en contra de él. Por ejemplo, alguien escribió, ¿por qué bloquearon a Lupillo Rivera? Él responde, muy buena pregunta. Otro dijo, es que esa familia siempre son así, que quieren estar siempre en boca de todos y ustedes le dan el gusto. En primer lugar, ¿quién fue que publicó su divorcio? Él. Si tú no quieres que hable y no te presentes en los eventos públicos, que hay cámaras con una chica agarrado de la mano, recién divorciado. Ay, ya basta, hablen de otras familias más interesantes, por ejemplo, de Trump, jajaja. Lupillo respondió, no mija, no ocupo noticias que sean mentiras, sino que hagan el trabajo como lo es la verdad, no mentiras. Para confindan al público es todo. Yo creo que quiere decir para confundir, pero creo que lo escribió mal, ¿verdad? Ok, pero también aquí, ese es otro ejemplo, mis llamitas. Está hablando de la mentira. ¿Y qué fue lo que hizo él ayer o antier? Mintió al no decir que lo bloquearon porque había publicado el número de teléfono de la reportera, que eso sí es tache, ¿eh? Creo que a nadie le gustaría que publiquen su número de teléfono, especialmente a él, que es figura pública, imagínense. Pero en fin, otra persona le puso... Ah, ¿pero qué no fueron ustedes los que pusieron su novia Shirley? ¡Qué ridículos! Son la verdad. Y cuando enseñan los comentarios de Lupillo Rivera Oficial, esconde lo que ustedes comentaron. Y ahorita están diciendo, es su amiga, no se contradigan. Él tiene todo el derecho de reaccionar. Los que estén encargados de sus redes sociales deberían de averiguar. Hizo mal en poner el teléfono, pero ustedes también hicieron mal en poner noticias falsas para obtener ratings. Muy bien dicho, Carolina Chávez 92. Estás en lo correcto. Muy mal estar poniendo información que no es, decir que es su novia cuando no lo es. Ellos mismos lo han dicho, lo siguen diciendo de que no son pareja. Y está muy mal que las redes sociales del Gordo y la Flaca deben de ponerse de acuerdo con lo que se habla en el programa, porque sí, en el programa dicen amiga, aquí dicen novia, pero en fin, aquí están viendo ustedes los comentarios, les estoy mostrando algunos, o mejor dicho, los que Lupillo contestó, aquí lo pueden ver. Uno que me llamó la atención es alguien que puso, son amigos con derecho.
ja, 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 ja. Y Lupillo contesta, no, tampoco, pero se ríe, ja, 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 ja. ¿Verdad? Bueno, a la final entonces, ¿en qué quedó todo este merequetengue? Se preguntarán. Lupillo en un Instagram Live afirma que no tiene nada que ver con su amiguita. Todos los compas agárrenle la mano a su mujer, llévenla ya al cine, cómprenle muchas palomitas, ya también venden cerveza allí en el cine, pueden pistear a gusto los dos, sin los niños, y luego ya otra vez vuelven a verla ya con los niños. Pero para toda la raza que pues ya ven cómo se soltó el chismosote ayer, el mitotote ese de que ya andaba de novio y de que ya estaba embarazada la muchacha y que ya traía el anillo puesto. Pues es un chingama. La verdad, aquí estamos echándole ganas, mi gente. Ahí dimos una declaración en Al Rojo Vivo. Nos volvieron a agarrar allá a la salida y pues ahí pues estamos ahí, como quien dice, aclarando las cosas. ¿Verdad? Yo creo que es muy rápido para tener una relación, es muy prematuro. Yo creo que hay que darle tiempo al corazón de sanar y de poder seguir adelante más tranquilo, yo creo, ¿no? Pero para todos ustedes allí, gracias por el apoyo ayer. Nos bloquearon del Gordo y la Flaca, del lugar del Gordo y la Flaca, nos bloquearon. Ya no pude subir comentarios buenos. A ver si me desbloquean. Darle tiempo al tiempo sería lo ideal, pero su amiguita piensa lo contrario. Escuchen lo que dice Shirley en esta exclusiva que el mismo Lupillo ha promovido, que le dio Al Rojo Vivo. Porque no me gustan los reporteros que nomás quieren tomar ventaja y vender una nota y hacer a terceras personas quedar mal. Eso no se vale. Que hablen de mí lo que quieran, pero ya cuando involucran a terceras personas, yo creo que no es justo, no es válido. No, he andado con ella en muchos lugares, nomás que ustedes los reporteros a veces se duermen y están concentrados en otras cosas, que es muy diferente. llevo bastante tiempo conociéndola, también es amiga de Mayeli, Mayeli también lo sabe, hace este comentario pues para hacerme quedar mal y eso no se vale. Entonces, si ella me hace quedar mal y yo no quiero dar nota, pues también es mi trabajo hacerla quedar mal a ella, ¿no? Y al programa, ¿no? De eso se trata el juego, ¿no? No me lo regaló. Yo me lo compré. Es un regalo que yo me hice en enero porque fue mi cumpleaños. Él no me lo regaló. Es un amigo, lo quiero mucho. Él está soltero, yo estoy soltera. Y si hubiera un romance, es entre nosotros dos. Pero no lo hay. Simplemente somos amigos. Pero la tal Shirley también hizo su propio live junto a Lupillo y su hija, en donde dice que no le gusta a Lupillo el ex esposo de su amiga del alma, Mayeli Alonso. Pero no lo pueden ver juntos, Lupe. No, ok, pero yo voy a estar aquí en el Instagram Live porque la muchacha que dicen que es mi... Tu novia. Mi novia. No se ven comentarios. Oh, ahí está, ahí ya. Ahí está. Ah, ok. Que dicen que es mi novia, aquí está haciendo un Instagram Live en el de ella. A ver. Amiguitos, a ver, Instagram Live los dos. A ver, yo les voy a conseguir un date con Lupe, porque yo no soy su novia y no quiero ser su novia. No me gusta, es muy amigo mío, lo adoro, pero es únicamente mi amigo y ya. Pero si quieren salir con él, mándenme un mensajito. La gente se vuelve loca. Sí, que se vuelva loca. Man. Yo les consigo el date con él. Mándenme un mensajito, me platican de ustedes, si son buenas. Oy, ¿no es o qué? Fake news. Es fake news. Man. Fake news. No Donald es Trump, fake news. Pero nos la pasamos a toda madre juntos. So, ya, déjenos en paz. Bueno, ¿te compré el anillo o no? No me lo compró él. Me lo regaló alguien más. Oye, la gente aquí es bien brava. Si dices que vas a conseguir un date, bueno, que te sigan a ti en tus redes, no en las mías. Síganme, mis es Arroyo, y me mandan un mensaje. Yo los voy a revisar, al cabo que sufro de insomnio, los voy a revisar en las noches y les voy a conseguir un date. Es ms.s arroyo Instagram Live. Gracias.
Bye, que tengan bonita noche y ya, déjenos disfrutar. Yo no dije nada del date, ella dijo. You're crazy. That's gonna go, that's crazy. That's gonna give us a problem. Oh shit, let me stop this. Hey, what's your name? Hi, I'm Kiara. Nice to meet you. My feet hurt. Why? Why do your feet hurt? Don't wear heels, wear sneakers. Bye. Nos vamos, raza. Thank you. Y no estoy fea. Así que todo lo que me pongo. Michael, come on. No me importa. No, no estás fea, no estás fea. ¿Quién dijo que estás fea? No, no está fea, no está fea. Hold his hand. She says, I'll hold my hand. Here, let's hold hands. I'll hold your hand. Mira, yeah. mi hija, Kiara, she's gonna hold his hand también. Ay, también es tu novia. Yeah. Ay. Es muy buen amigo. ¿Saben qué? Déjenlo vivir. Que disfruta su vida. Déjenlo. Para eso es la vida. La vida es corta. No lo molesten. Esta muchacha dijo que iba a conseguir una cita conmigo y con ustedes. All right. So síganla en ms.s arroyo. I can't believe I'm saying this on Instagram. Of course you are. No sean envidiosas, viejas. All right. The next movie premiere, we'll bring a fan. The next movie premiere. A la próxima movie premiere vamos a traer a una fan. Próxima movie premiere, vamos a traer una fan de Lupe para que vean y le agarren la mano. Ah, y me agarró la mano porque me iba a caer, por eso. Y ya desde ahí le seguí agarrando la mano. You got soft hands. Yes. I like your hands. Sí, ah, muchachas, háganse manicure porque a Lupe le gusta eso. Y arréglese los pies. No, no, stop, I'm going up. Bye, bye, ya fue mucho, bye. Familia Led, ¿qué opina? ¿Creen que es justo que Lily Estefan esté exigiendo una disculpa, además de estar pidiendo que Lupillo hable de su divorcio mientras que ella guarda silencio? ¿Opinan que Lupillo hizo bien con publicar el número de teléfono de la reportera? ¿Creen que el gordo y la flaca están amenazando a Lupe con una posible demanda? ¿Opinan que deben demandar al toro del corrido? Ahora que han escuchado a esta disque amiga del alma de Mayeli, ¿creen que está enamorada de Lupe? ¿Habrá más que una linda amistad? ¿Serán amigos con derecho? Déjame tu comentario. La mejor manera de apoyar nuestro contenido es dándole like al video y compartiéndolo en Facebook, Instagram y Twitter con tus amigos, familiares y con cualquiera que te encuentres ahí en las redes sociales. Familia Led, ¿cómo ven que Raúl de Molina está molesto porque le dicen gordo? Entérate haciéndole click al video que ves en pantalla. No permitas que nada ni nadie apague tu llama. Dios te bendiga.